my speaker sí yes hello teacher okay. good evening hola hello ahí está good evening ahí está <laughs> okay gracias gracias good evening guys how are you i am good good evening teacher good evening good evening all, all of you guys i'm really happy to be with you one more time thank you qué tal guys cómo han estado cómo están esos ánimos contentos Yes, excelente, nice. excelente, nice, very good, really happy to hear that, guys. We are almost done, guys. Ya se terminó el, ya se terminó el nivel, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno para ustedes. Y ya vamos a descansar. Ya casi se acaba la semana también. Ya solo mañana si trabajan, probablemente solo mañana. Y luego pues ya descansamos, ¿verdad? Así que buenas noticias. Good news, guys. Perdón, estoy un poquito agitado. Vamos a ver. Eh, sí. Bueno, guys. Eh, ok. Bueno, eh, para ahora, ¿qué vamos a hacer? El día de ayer, si ustedes se acuerdan, estábamos solucionando, ¿verdad? Estábamos solucionando el examen. Y según entiendo, ya todos lo terminaron. Ahí les estaban escribiendo a algunos a los que les hacía falta. Y creo que ya todos lo terminamos, ¿verdad? Así que ya deberíamos estar bien con eso. Y por cierto, también les enviaron la información de eh, cómo es el proceso para que ustedes se inscriban, ¿verdad? En caso que quieran continuar. Ahí tienen la información también. Dice que es para el 15 de este mes, si no me equivoco, ¿verdad? Vamos a ver. Fecha límite de inscripción, 15 de diciembre. Yes. Hey guys, ahí tenemos la información eh, en WhatsApp para los que quieran continuar, ¿verdad? De acuerdo. Eh, ¿Qué tal, guys? ¿Cómo están? Tuvieron algún problema con el examen o no? No, I haven't. You didn't, okay? You didn't have any problems. Yeah. Very good, okay. Eh, well, guys, so for today we're going to just finish the. Checking the exam because yesterday we were working on that and we didn't finish. We're just going to answer the questions and then uh, I think that we can just uh, play something, we just uh, hang out, we just can spend some time since it's the last class. I think that we can do that. Okay, so vamos a revisar, guys, el examen, lo vamos a terminar porque ya nos quedamos como a la mitad, verdad? Entonces me gustaría que lo terminemos. Y por otra parte, tal vez podamos ahí, no sé, eh, hacer algo. Tal vez un Kahoot, como hicimos la, la, hace como dos semanas, creo. Eh, que nos sirva para simplemente eh, completar la clase y también, en este caso, tal vez practicar un poco, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Eh, déjenme ver acá. Tengo que cerrar algunas cosas. Vamos a ver. Aquí, también. Ahí está. there we go okay let's see okay guys uh, well before we start uh, do you have any questions anything any doubts about everything that we've done so far did you have any anything that maybe you didn't understand anything that you would like to ask at this point Vaya, entonces ayer nos quedamos acá, ¿verdad? En esta parte nos quedamos. Estábamos hablando de as many or as much, ¿verdad? And so we said that uh, this is something that we use, so we can talk about apartments or so we can talk about houses, right? Vamos a ver. Entonces esta parte dice eh, completar las oraciones utilizando as. Uh, many or as much, verdad? Eh, solamente para los que tal vez tengan alguna duda, eh, um, as many es para cosas que podemos contar, de acuerdo, y dijimos as much para cosas que no podemos contar. Esa era la diferencia, de acuerdo, guys. Solamente para eh, reforzar. Eh, en este caso, it says my apartment doesn't have y tenemos eh, estas dos opciones, de acuerdo. Ventanas es algo que podemos contar. So we say as many windows as my old one, ok. ¿Y cuál sería la traducción en este caso? Vamos a ver. Eh, Patricia Verónica. ¿Cuál sería la traducción acá? ¿Y cómo, cómo diríamos esto? ¿Y cuál sería la traducción? Por favor, ayúdeme. Eh, good evening. Eh, sería uh -huh. mi apartamento. No tiene muchas ventanas. Uh -huh. eh. My uh -huh. old one. Uh -huh. eh, okay. but, ay, no tiene muchas ventanas. Ay, Ahí sí, si no sé. Old one. Ok. De acuerdo, sí. Eh, vaya, le voy a ayudar un poquito, eh, okay. Patricia. Eh, okay. Acá estamos diciendo mi apartamento no tiene tantas. Ok. Cuando decimos hazme. Okay. Mi me? apartamento no tiene tantas ventanas como en la anterior. Correcto. Muy bien. Muy, okay. Muchas gracias, Byron. Ok. ¿Cómo sería esta parte en inglés? Patricia, por favor. My apartment doesn't have as many windows as my old one. Very good. Very good job. Thank you. Muchas gracias, Patricia. Así es. Excelente. De acuerdo. Así que así sería esa parte. No tiene tantas ventanas como eh, mi apartamento viejo o mi apartamento... Eh, antiguo, digamos. Antiguo. Puede ser las dos cosas. Eh, de acuerdo. Tenemos la siguiente, dice, our house is, y después tenemos este eh, adjetivo que es convenient, ¿verdad? Convenient, guys. Recuerden eso, convenient. Ok, so our house is as convenient as your apartment, ¿verdad? Eh, decíamos que nosotros íbamos a utilizar As un adjetivo, como en este caso, convenient, y luego as. Ok, so our house is as convenient as your apartment. So that is the right answer. In this case, that's for number two. De acuerdo, denme un instante, guys. Tengo que. Vamos a ver. Solamente me tengo que asegurar. I just want to make sure, guys, that my computer is charged. Ok, I don't want to. Uh, because I have a laptop and I don't want to uh, get disconnected at some point with you, so I want to make sure that we have a good connection here. Okay, there we go. Okay, so then we have number three, and it says modern apartments often have. Um, sorry, modern apartments often don't have. Y tenemos estas eh, opciones, verdad? Eh, vamos a ver. Don't have. De acuerdo. Vamos a preguntarle a alguien. Vamos a ver. Eh, Jocelyn Marbelli? A ver, quiero que me ayude por acá. I need your help, Jocelyn. I need your help. Okay, so what would be the right answer here? Number three. Is uh, modern apartments don't have, often don't have. Something older ones, okay? We need to choose the right option here. Ahorita está muted. You are muted at this time, Jocelyn. If you are saying something, we can hear you. As many space. Okay. As many space. Esa, esa creo usted que es la correcta acá. Vamos a ver, revisémoslo otra vez. Dice, apartamentos modernos eh, no tienen eh, algo como los antiguos, ¿verdad? Y tenemos espacio y convenient, eh, conveniente, eh, ¿verdad? Entonces, ¿espacio es algo que podemos contar o no? Podemos decir, no, Ajá. No. no lo podemos contar, ¿verdad? No. Es como un nombre abstracto, ¿de acuerdo, Jocelyn? Entonces, para... Eh, cosas extra Teacher o... sería as much, uh -huh. eh, bueno, el número dos: as much space is, o es algo así. Ajá, as much space as. Much as, space uh -huh. as. Uh -huh. Que es como que los apartamentos modernos a menudo, algo así, no tienen tanto espacio como los de antes o los Correct. más antiguos. Así es, muy bien. Muchas gracias, eh, Mónica, y muchas gracias, Jocelyn, ¿de acuerdo? En este caso, sí, sería este de acá. No tienen tanto, eh, en este caso sería, como dijo Mónica, eh, apartamentos modernos eh, con frecuencia, o digamos, sí, con frecuencia, por ejemplo, eh, no tienen tanto espacio como los antiguos o como los más viejos, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta. Muy bien. As much space as older ones, okay? That is the answer, guys. Very good. Vamos a enviar acá, eh, solo para que vean que sí, eh, esos son, ¿verdad? Entonces, ahí está. Recordemos, uh, many para cosas que podemos contar y much para cosas que no podemos contar. Solamente eso. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente parte, guys. Eh, vamos a ver acá. Eh, ¿De acuerdo? La siguiente parte es acerca de expresar deseos. ¿De acuerdo? Nosotros vimos esa parte, si ustedes se acuerdan, eh, acerca de expresar deseos de cosas que nosotros eh, en el presente quisiéramos que fueran diferentes eh, de acuerdo decíamos por ejemplo eh, yo vivo con mis padres eso es una cosa que es una realidad en el presente pero yo desearía que no fuera así yo desearía vivir eh, en mi propia casa de acuerdo so that would be something like that it would be i live with my parents i wish I didn't live with my parents or I wish I own my own house. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá. Eh, tenemos la primera. Dice, I don't like my new job. I wish. Y tenemos tres opciones, ¿verdad? Estamos hablando acerca de mi trabajo. Por eso es eso. Estamos hablando de eso, de mi trabajo. Y dice, eh, no me gusta mi nuevo trabajo. Desearía que vamos a ver qué nos puede dar por acá eh, vamos a ver it were more fun teacher it were very good that is correct it were more fun okay ayer estuvimos diciendo eso verdad que sin importar de cuál se trate vamos a utilizar were uh, puede que a veces nos equivoquemos y digamos it was pero para wish, siempre que tengamos wish presente en la oración, vamos a utilizar where. So I wish it were more fun. ¿De acuerdo? Uh, ok, vamos con el siguiente, guys. Tenemos dos más. ¿De acuerdo? Ya casi terminamos. All right, so we have number two. It says, I can't find my new cell phone. I wish. Y luego I tenemos. Could find it, I, could, I could find it. Very good, Marisela. So, I could find it. And why is that? Why do we say could instead of can? Marisela? Because uh, you know, the, the verb has uh, to be mm -hmm. in past. That is correct. Very good. Very good job. Thank you, Marisela. That is correct. The verb has to be in the past. And in this case, uh, the past for can, it is could. Okay? That is the past. Very good. Okay, vamos a ver. al siguiente, guys, muy buen trabajo. So, number three, my boyfriend isn't in good shape. I wish, y aquí tenemos, el... he, were, he were in good shape. He were in good shape, yes, that is correct. So, again, eh, acá aunque sea he, nosotros no vamos a decir he was, ¿verdad? Sería he were. Yes, he were. Yeah, he didn't were. Es second conditional. Mhm. Sí. Uh -huh. That that is correct. Second conditional. Yeah. Uh -huh. Very good. Yes. That is correct. Thank you. Muchas gracias, Byron y Maricela. Es correcto. Vamos a continuar, okay. guys. Vamos a ver aquí. ¿Tienes eh... pregunta? Sí, dígame. Y en caso de que en la oración fuera I también sería I were. Eso es correcto. O... Es correcto, Natalie. Sí, siempre y cuando usted tenga I wish, eh, entonces a continuación usted tendría que decir I wish I were. Thank you. You're welcome. Ok, ahí está. Entonces vamos con la siguiente, guys. Y si ustedes se fijan, pues acá todas tendrían que haber salido buenas, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Vamos a ver, eh, acá dice simple past versus present perfect. Ok, so we have, have you ever, vamos a ver, tenemos cuatro preguntas acá. Ok, esta es otra parte que nosotros eh, vimos, en la cual eh, decíamos que si a nosotros nos hacían una pregunta utilizando el presente perfecto, íbamos a contestar en ese mismo eh, tiempo del verbo, correcto? Y después, probablemente, íbamos a continuar la conversación utilizando el pasado simple, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos eh, esta conversación y vamos a ir escogiendo utilizando ese orden, ¿ok? So we have the first sentence that says, have you ever. Y tenemos verbos acá. ¿Cómo tiene que ir el verbo en este caso cuando tenemos el presente perfecto? en past participo. That is That is correct. Very good. Thank you, Abigail. So it has to be in the past participle form. So we need to say, have you ever eaten eaten Spanish food? Okay. Have you ever eaten Spanish food? That is the answer to this. Okay, vamos con la siguiente. Entonces, si nos preguntan eso, nosotros vamos a contestar eh, yes I have. Or no, I haven't. Y a continuación, nosotros decíamos que íbamos a decir algo en el pasado simple. Entonces, ¿cuál sería el verbo en el pasado simple acá? Went. I went. That is correct. So I went to a Spanish restaurant last week. That is correct. Very good, guys. So, yes, I have. I went to a Spanish restaurant last week. That is the answer. Vamos a ver. Eh, lo siguiente sería preguntar eh, también acerca de ese hecho del pasado preguntar utilizando el pasado otra vez entonces like teacher perdón like teacher did you like it did you like it that is correct so eh, usamos el verbo así en la forma base verdad porque tenemos el auxiliar did so did you like it no vamos a poner liked sino que like ok did you like it y después ¿cómo contestaríamos a esta pregunta Did you like it? What would you say to that? It were awful. It were? Are you awful. sure? Are you sure? Yes, it was delicious. It was. Ok, aquí vamos a decir it was. Porque estamos hablando acerca de eh, eso. Oh. Uh -huh. Ok, ok. Sí, aquí tenemos que cambiar el chip. Marisela, creo que usted todavía eh, estaba pensando en wish, ¿verdad? Pero acá ya no estamos con wish. Por eso es it was. It was, yes. Aquí ya cambia, guys, ok. Solamente utilizamos where cuando estamos con wish. Ok, vamos a recordar eso. De acuerdo, vamos a enviarlo por acá. Y sí, todo está correcto, ¿verdad? Excellent job, guys. Very good. Way to go. Ok, vamos con el siguiente. Creo que lo vamos a terminar rápido. Vamos a ver. Entonces, acá teníamos la parte de eh, will en be going to. Eso lo acabamos de ver. Eh, entonces, vamos a ver qué opciones tenemos por acá. Ok, so we have four questions in this case. Well, uh, we have some questions, we have some sentences. Uh, basically, this is a conversation, that's what it seems. Um, vamos a ver. Entonces, la primera... Es una pregunta. Vamos a ver acá. Vamos a ver, le vamos a pedir ayuda a alguien aquí. Vamos a ver. Eh, quiero ver. Tal vez eh, René. Sí, eh, sí, gracias, Byron. Eh, voy a preguntarle a René también, por acá. Ah, ok. Thank you. Yes, teacher. Mm -hmm. Yes. Uh, so can you help me with this, Rene? What will be the right answer for this for number one? Is uh, what are you going to do after class today? What are you going to do? Very good. Yes. Very good job. Okay. Perfecto. Entonces esa es la respuesta correcta. Tenemos acá eh, lo que habíamos estado estudiando, ¿verdad? Eh, una oración del tipo positivo sería you are going to. Y luego el verbo en la forma base. Pero como es una pregunta, invertimos el orden y decimos are you going to y el verbo. Y en este caso, como estamos preguntando qué, eh, bueno, eso va antes de todo. So, what are you going to do after class today? Uh, then we have number two, is basically an answer to this question. So, it says I'm definitely, and then uh, we have a movie with a friend at the end. Entonces, Eh, ¿cuál sería the respuesta correcta y por qué? Vamos a ver. Uh, going to watch, going to watch. Okay, yeah, very. It is because you uh -huh. make the decision that you are going to do the things in the uh -huh. moment. Yeah? Yes, in this case, Maricela, basically we have this uh, expression here. That indicates that we are sure that we are going to do that. It says, I'm definitely going to watch a movie. Okay? So, thank you. Yes, that is correct. We are sure about what we are going to do. We decided that we are going to do that. And that is the reason why we say going to instead of will watch. De acuerdo? Muy bien. Como dice Marisela, en este caso, ya decidimos. Y esta palabra nos lo dice, ¿verdad? Eh, definitivamente voy a ver una película con un amigo. Entonces, estamos, no estamos dejando duda. No es como que estamos diciendo tal vez, yo creo o probablemente, sino que estamos seguros de eso, ¿verdad? Entonces, sería I'm definitely going to watch a movie with a friend. So, that is the answer. Very good. De acuerdo, guys. Y por último, vamos a ver, tenemos la última pregunta. It says when uh, blank their vacation. So tenemos que elegir de estas. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien. Eh, Quiero ver. Sara, eh, me ayuda con esta, please, please. ¿Cuál sería acá, Sara? Sara. Está muted. You are muted, Sarah, we can hear you. Vaya, eh, ayúdame con esta o con la número cuatro, por favor. Quizás no le funciona el micrófono, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, entonces, Jacqueline. Sí. Eh, no, no. <laughs> uh, the answer is, uh -huh. uh, are they going to take? When are they going to take? Okay, so very good. Yes, that is correct, Jacqueline. Thank you very good. Okay, parece que Sara tiene problemas, así que está bien. Eh, okay, yes, when are they going to take? Esa de abajo, perdón. When are they going to take their vacation, ¿verdad? Very good. Okay, y por último tenemos la respuesta para eso. So, I think they I think we'll go. We'll go. We'll go. Very good. Yes, because we said that when we say things like I think, I guess, maybe Then we are going to use will, right? So I think they will go on a cruise in June or July. Muchas gracias, guys. Muchas gracias a todos por su ayuda. Entonces ya está ahí, ¿verdad? Y vamos eh, con la última. Vamos a ver. Bueno, esta es una lectura, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la lectura. i'm having a really good time it's a great city for shopping yesterday we went to a huge weekend market vamos a ver es expensive bueno vamos a leerlo quizás vamos a leerlo quiero que lo hagamos así creo que párrafo vamos a ir leyendo para que ustedes me ayuden eh, vamos a ver quién me puede ayudar para que leamos el primer párrafo Permítame, lo voy a poner como en pantalla más grande para que se pueda ver bien. Vaya por ahí. Vamos a ver, quiero que me ayuden tal vez leyendo el primer párrafo, tal vez alguien. O al menos una parte, ¿verdad? ¿No? Sí. Carmen, ok, very good, thank you, Carmen. Bueno, entonces Carmen va a comenzar y ella nos va a leer por acá. Eh, quiero ver. Watch for the And the prices are great. Okay, usted si quiere, eh, Carmen, si puede leerlo hasta acá, hasta donde dice he never buys anything that that would be fine, but you can you can read as much as you want to. Okay, but uh, please, uh, if you can, please let's read until this part here. Okay, so whenever okay. you're ready, you go ahead. Okay, hi Paula, greetings from from Bangkok. Fernando and I are having a really good time. It's a great city for shopping. Yesterday, we went to a huge weekend market. It was full of really interesting things to buy, especially clothes. And the prices are great. Things here are not nearly as expensive as they are at home. Of course, Fernando tells me I'm spending too much money. But you know him, he never buys anything. Very good. Thank you so much. Thank you so much, Carmen. So yes, he never buys anything. He never buys anything. Very good job. Thank you, Carmen. I really liked it. Thank you. Excelente trabajo. Bueno, vamos a ver entonces ahora de, tal vez alguien más que nos ayude con el siguiente párrafo. Smith, thank you. Jacqueline, thank you. Okay, ver, si me equivoco en la pronunciación de alguna palabra, ahí me corrí. Vaya. No hay problema. Para eso estamos acá. No se preocupe. Okay. Have you ever eaten Thai food? It's delicious. We just had a wonderful dinner in one of the restaurants on the river. Fernando ordered green curry and rice, and I had my favorite dish, meat crop, crispy noodles with, with shrimp and chicken. For dessert, we had fried bananas. Everything was so good. It was also fun to watch the boats pass by. Very good. Thank you so much, Jacqueline. Very good job. Thank you. I liked it. Very good. Okay, just uh teacher, um, uh -huh. the word dessert or or dessert. Uh dessert. 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 Okay. Mm -hmm. Yes. Because the other one, uh, dessert, uh, I think that Es que son dos palabras bien, bien, bien parecidas, ¿verdad? Tenemos uh, dessert and dessert. Entonces una es el desierto, y el otro es, <laughs> es postre, ¿verdad? Entonces es diferente. For dessert, we had fried bananas. Entonces, eso, así sería. Vaya, y la otra cosa que le quería decir, Jacqueline, solamente, todo estuvo muy bien, la verdad, muy bien, eh, excelente. Eh, solamente al final, it was also fun to watch the boats pass by. ¿Ok? Boats. Uf, okay. Solamente eso, solamente lo de los botes, De lo demás, perfecto. So it was fun to watch the boat pass by. De acuerdo. Muy bien. Muy buen trabajo. Eh, excelente, señoritas. Vamos entonces con eh, la última parte. Vamos a ver quién más nos ayuda. Emma. Ok, very good. Thank you, Emma. I really like it. Emma va a participar ahora. Ok. Whenever you're ready, Emma, please go ahead. One thing I've noticed is that some restaurants might make their curries less spice for foreigners. Yesterday I told or waited, this curry isn't hot enough for us. He smiled and said, Some foreigners don't like spicy food. And then he bro, it was another curry that was much hotter. time to stop. we are flying home tomorrow. so i've seen the sun. okay, thank you so much, emma. thank you. very good job. thank you. i really liked it too. thank you so much. so, okay, one thing i've noticed, i've noticed is that some restaurants make their curries less spicy for foreigners. Okay, estas palabras algunas son un la poquito última, complicadas. La última, ajá, foreign, ajá. Okay. no se preocupe, Esa, yo sé que es un poquito complicada, verdad. Pero tenemos que pensarlo como a veces tenemos que pensarlo como si fueran dos cosas, okay. Entonces foreign, foreign, foreigners, okay, foreigners. Entonces tenemos que como separarlo para que podamos entender bien cómo es la pronunciación. Pero está muy bien. No se preocupe, Emma, you did an excellent job. Ok. You. You're welcome. So, and then he says, uh, he smiled and said, some foreigners uh, don't like spicy food. Then he brought, he brought us another curry. He brought us another curry. ¿De acuerdo? Hay algunas expresiones que cuando nosotros las decimos rápido, como que se unen, ¿verdad? He brought us. En este caso, eh, esto puede ser como se puede unir digamos a la hora de pronunciarlo pero también podemos nosotros decirlo con más como pausa podemos decir then he brought us another curry that was much hotter okay then time to stop we are flying home tomorrow so i'll see you soon okay i'll see you soon okay de acuerdo recuerden guys eh, lo que les he mencionado acerca de la pronunciación de las contracciones de acuerdo Acá sería Ive. Ive. Ive noticed is that some restaurants make their curries less spicy. Y aquí, so I'll see you soon. I'll see you soon. Creo que tal vez si lo decimos rápido no se nota mucho, pero ahí está como ese pequeño, eh, esa pequeña parte, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, muy buen trabajo a todos. Me ha gustado mucho, guys. Very good job. Eh, acá vamos a ver, tenemos eh, como preguntas acerca de la lectura, ¿de acuerdo? La primera dice, Bangkok is a good place for shopping. ¿Qué dice acá? Dice, uh, Fernando and I are having a really good time, it's a great city for shopping. Entonces, sí, ¿verdad? Es correcto. Es una gran ciudad para comprar, ¿ok? For shopping. Shopping is eh, comprar. Eh, luego dice: You can buy most things except clothes in the market. Vamos a ver. Veamos aquí por acá. This is what's for really interesting, especially clothes. Okay, so it wow. says: Falso. Uh... Yes. ¿Sería falso? It is. Yes, it's false. Yes, teacher. Sure. Vamos a ver. You can buy sí porque dice que sí se puede comprar verdad dice especially clothes okay so we can buy clothes yes we can verdad entonces no sería la excepción incluso eh, ropa especialmente ropa dice ahí vamos a ver luego dice number three the prices in the market are very reasonable eh, vamos a ver dice prices are great, Ok, los precios son estupendos, son geniales, entonces uh -huh. sería verdadero, correcto, uh -huh. porque dice que son muy razonables, muy bien, muchas gracias Byron eh, Iris y luego acá dice mi crop is the Thai name for green curry, vamos a ver, Aquí That's está, cool. sería falso, correcto, qué qué dice acá entonces Natalie Good meat, crow? meat, crow are crispy noodles with uh -huh. shrimp and chicken. Very good, thank you. That is correct. So that is false, ¿verdad? No es esto, no es curry. Es aquí dice, eh, bueno, fideos eh, con camarón y pollo. Una mezcla bastante rara, ¿verdad? A mí no creo que me gustaría mucho. Vamos a ver. Luego número 5 eh, all foreigns, all foreign visitors love Thailand's hot and spicy food. Acá qué es lo que nos dice? Dice que son foreigners don't like spicy food. Okay, entonces sería falso, ¿verdad? No a toda la gente le gusta la comida eh, picante. Sería falso. Y ahí estaría, guys. Creo que solamente eso es. Vamos a ver, uy, ¿qué pasó acá? Eh, ah, aquí me equivoqué yo, perdón. Yo me equivoqué. Perdón, guys. Ustedes los contestaron bien. Yo fui el que al final mi mente me dijo no. Eh, elegí el otro. Vale, entonces ahí está. Era como ustedes lo dijeron. Ok, so great job, guys. Ok, ya completamos el examen. Si se fijan, ya resolvimos todas, eh, todas las preguntas. Y además hemos eh, dado la justificación del por qué hemos elegido estas respuestas de acuerdo entonces no sé si ahora ya nos quedó eh, 100% claro esa parte porque creo que por ejemplo algún compañero me había comentado que había contestado las preguntas pero al principio no estaba el 100% seguro no sé si ahora ya nos quedó claro todo todo estamos claro verdad ok Yes, teacher. Very good. Thank you, Marisela. Thank you. Bueno, entonces si quieren, guys, eh, ya que ya completamos esta parte, pudiéramos tal vez, no sé, jugar un poco un cajú, así como hicimos la vez pasada. ¿Qué les parece? Okay, teacher. Okay, so let's, okay, so let's do it. Let's do it. Let's uh, just play a little bit. We can just spend some time doing this. Eh, o no sé si prefieren, ¿qué prefieren? Prefieren practicar un ratito, eh, digamos lo que ustedes gusten, platicar, o prefieren que juguemos kahoot. mejor. Kahoot. El cajut, kahoot. vaya, está bien. Entonces vamos a hacer el Kahoot. Les voy a mandar aquí el, el código para que ustedes puedan ingresar. Ya solo los últimos eh, 20 minutos, guys. Permítame un instante, tengo que darle mute a esto. Ahí está, de acuerdo. Se lo voy a enviar por WhatsApp para que puedan ingresar. Vamos a ver. Aquí está. Vamos qué dice. Mm -hmm. okay. Vaya, ahí se los acabo de enviar, guys. Solamente tendrían que colocar su nombre. Solamente. Y vamos a esperar a que, según la mayoría, una vez que la mayoría esté adentro, lo vamos a comenzar. Así que, si solamente ven su nombre, no se preocupen. Eso es normal. Teacher, sí, uh -huh. dígame. Como estoy conectada del teléfono y de ahí quiero conectarme. Eh, hoy me está dando problema, como que la señal no alcanza para ambos. Ya veo, ok. ¿Cómo me conecto, teacher? Está desde el teléfono y ¿Cómo? se quiere conectar. Yo Pero estoy ¿cómo? desde el teléfono, teacher. Usted está desde el teléfono también, eh, Jocelyn. Sí. Yes. Y si sí puede, con buena con, con señal, si le dan al enlace, lo entran, pero yo ahorita tengo mala señal aquí. Ah, ok. Eh, vamos a ver, ¿cómo puedo hacer entonces para que pueda ingresar usted? Vamos a ver. Vamos, vamos a intentar de otra forma entonces. Vamos a ver si tal vez puede ingresar utilizando otro enlace, tal vez. Le voy a enviar otro enlace. Tal vez así puede ingresar, Iris. Vamos a okay. ver. Vamos a ver. Ya estamos la mayoría, prácticamente. Solamente estamos esperando... A que se pueda conectar. Eh, bueno, Jocelyn, no sé si ya entró. No, teacher, no puedo. No ha podido todavía, ok. Y Iris también, que no, no ha podido por ahora. Creo que con excepción de ustedes dos, ya estamos todos, creo. Ya vemos 15. Ok, listo, teacher. Ya pudo, ok, de acuerdo, muy bien solamente hace falta Jocelyn. No sé cómo va usted, Jocelyn. No puedo. No se puede. Ok. Bueno, si no puede ingresar Jocelyn, eh, tal vez solamente, bueno, se puede, también usted puede observar y vamos a ir ahí deteniéndonos para explicar, ¿de acuerdo? Así que no habría problema. Bueno, ya estamos la mayoría. Así que vamos a comenzar, guys. All right, so let's go. This is about will and want. Okay, so you need to answer, you need to choose the right answer, guys. Remember that the person who answers correctly and faster than others is going to get a higher score. Okay, so if you answer correctly, if you answer uh, faster than others, then uh, you will get more points. And at the end, uh, you will get more options so you can win the game, ¿ok? Así que vamos a ver, vamos a comenzar, guys. Rapidín. La primera. Aquí va. Ok, Will. Jim, come on, quickly. We late for school, let's see. Vamos a seleccionar la respuesta correcta. Ok, ya casi 15 respuestas. Solamente falta una, creo. Ahí está. Ok, 16. Very good, guys. Excellent job. Ok, la mayoría la tuvimos bien. Muy bien, guys. Dice Jim, come on, quickly. We late for school. OK? Entonces dice eh, Jim. Vamos eh, rápidamente. Vamos eh, tarde para la escuela. De acuerdo? Entonces, algunos dijimos stay. Ok, está bien. Eh, will stay porque es un verbo eh, la forma base dijimos que will eh, va con un verbo en la forma base sin cambios pero si ustedes eh, traducen digamos la oración eh, le está diciendo a jim que se apresure porque van a estar tarde para la escuela okay so we will be late for class or for school in this case so Jim, come on, quickly, we will be late for school. <coughs> De acuerdo, entonces la respuesta correcta era el rojo, por esa razón. Vamos con el siguiente, guys. <coughs> ok, ahorita va ganando Natalie. Ella fue la que contestó más rápido. Así que, let's go, guys. Vamos a ver. Ok, so it says, don't worry about tomorrow's test. I'm sure it's very difficult. Okay, excellent, guys. La mayoría contestamos la respuesta correcta otra vez. De acuerdo, eh, parece que acá. Tuvimos un poco de eh, bueno di diversidad de opiniones, digamos. Acá tenemos algunos que seleccionamos el rojo y otros el amarillo, ¿verdad? Entonces acá dice, don't worry about tomorrow's test. I'm sure it won't be. Okay? It won't be very difficult. Ok, le estamos diciendo a alguien, no te preocupes acerca de la prueba de mañana, del examen de mañana. Estoy seguro que no será. Muy difícil, ¿de acuerdo? Acá estamos haciendo, aunque decimos I am sure, eh, estamos haciendo como una predicción. Nosotros no eh, somos capaces de comprobar, eh, al menos en el presente, que va a ser así, pero utilizamos will porque estamos prediciendo, ¿ok? Yo pre estoy prediciendo que no va a estar difícil. Este de acá eh, no sería... Porque si lo reemplazamos y sustituimos acá, diría: Estoy seguro que será muy difícil. Y si es muy difícil, sí me tengo que preocupar. ¿De acuerdo? Entonces, el contexto: eh, esta es la opción correcta, 1B. All right, so let's go to the next one, guys. Let's see. Ok, de acuerdo. Natalie sigue en primer lugar. Luego está Marisela, Carmen, Abigail. Eh, prácticamente todas las señoritas del grupo están a la cabeza. Las mujeres dominando, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente. Ok, so it says, they, uh, today, they aren't, uh, there aren't any good players in the team. There aren't any good players in the team. Vamos a ver, tenemos 11 respuestas. Ellos, el día de hoy, no hay eh, buenos jugadores en el equipo. Ok, excelente, guys. Very good. Ahora tenemos más respuestas correctas. Ok, ellos ganarán el día de hoy. Ok, yo pre estoy prediciendo que eso va a pasar. ¿Por qué? Porque yo veo que no hay buenos jugadores en el equipo. Ok, so they will win. Very good. Vamos con el siguiente. Oh, ¿qué pasó aquí? Bueno. Maricela le está ganando a Natalie solamente por dos puntos, ¿ok? Ambas han contestado las mismas respuestas, pero solo son dos puntos de diferencia. Carmen también y Abigail. Ok, vamos con el siguiente, guys. Okay, I don't know how to fix this. I'll call Bob. I'm sure he, me. No sé cómo arreglar esto. Llamaré a Bob. Okay, excellent, guys. Casi todos los contestamos bien. Entonces, eh, no sé cómo arreglar esto. Llamaré a Bob. Estoy seguro que él me ayudará, ¿ok? He will help me, ¿ok? So, I'm sure he will help me. Good job, guys. Vamos con la siguiente. Vamos a ver acá. Pues nos quedamos igual, ¿verdad? Solamente hay tres puntos de diferencia entre Natalie y Marisela. Están muy bien. Vamos con el siguiente. Let's look on the internet. Perhaps we something some information there Okay, vamos a buscar en el internet. Perhaps es tal vez, ¿de acuerdo? Por si tienen una duda, perhaps, tal vez nosotros algo de información. Awesome, okay, good, very good, guys. Very good job. De acuerdo, dice. Vamos a buscar en el internet. Tal vez nosotros encontraremos algo de información allí. Excellent job, guys. Very good. Casi todos la tenemos bien. Vamos con la siguiente. Ok, Natalie acaba de destronar a Marisela. Ahora sí. Vamos a ver. Marisela está en segundo y Carmen tercera. Y Abigail en cuarta. Ok. Como siempre, las mujeres ahí dominando, ¿verdad? Muy bien. Vamos con lo siguiente. Please don't wear that dress for me, mom. Por favor, eh, no te pongas ese vestido para mí, mamá. De acuerdo, mamá no te pongas ese vestido. Yo, okay. Esto estaba un poco más difícil, ¿verdad? Esto estaba un poco más difícil porque eh, no estaba muy fácil de entender. Entonces dice, please don't wear that dress for me, mom. I won't wear it, okay si ustedes contestaron will wear it eh, está bien, ok, yo creo que entiendo el razonamiento que le pusimos eh, solamente que acá pues está seleccionado eh, esta opción won't wear it, ok yo eh, no lo usaré por favor eh, no te pongas ese vestido mamá eh, yo no lo usaré, de acuerdo, no hay problema guys, eh, obviemos esta, ok, vamos a continuar vamos a ver ok, estamos casi igual que antes Vamos a ver qué pasó. Eh, Marisela ahora está adelante. Pero solamente como por 50 puntos. Okay, so let's, let's go, guys. Let's go to the next one. Number seven. Don't be scared. The dog. No tengas miedo. No estés asustado. El perro. Okay, very good, ok, no estés asustado, el perro no nos va a lastimar, ok, eso significa hurt, I won't hurt you, I won't hurt us, in this case, good, good, guys, let's go, ya vamos a más de la mitad, creo, ok, está bien apretado acá, como 50 puntos, guys, vamos a ver, All right, so let's go, 3, 2, 1. Please sit down, the doctor you soon. De acuerdo, por favor siéntese, el doctor pronto. Awesome, ok, todas las contestamos correctas, muy bien, guys. Please sit down, the doctor will see you soon. Por favor, siéntese, el doctor lo verá pronto. Muy bien, guys, excellent job. Vamos, vamos a ver. Uy, está bien apretado. Para aproximadamente 25, eh, bueno, 27 puntos de diferencia por ahí. No, 37 creo que. Ok, estamos, vamos bien, guys, eh, continuemos. Creo que nos faltan pocas. 3, 2, 1, let's go. Will, Liz y Graham. Will, Liz y Graham. Aquí está preguntando. Esta es una pregunta. Eh, Liz y Graham casarán. Aquí le hizo falta la otra r. Es una pregunta, guys. Cuidado ahí. Se casarán Liz y Graham. Ok, very good yes. <laughs> Yo les dije, ¿verdad? Era una pregunta Ok, they es una pregunta Entonces, ¿cómo era el orden para las preguntas? Primero era will Luego el sujeto Y luego el verbo Ok, will they get married Así tendría que traducirse Will Liz and Graham get married ¿Se, ¿se casarán Liz y Graham? Así tenía que ser Okay, ya teníamos Will en el principio, pero no lo poníamos otra vez acá. Así que ojo. Vamos a ver. Next. Okay, Natalie primer lugar, Maricela la destronaron y por acá Byron ya lleva tres respuestas seguidas. Okay, let's go, guys. Uh, we are just missing. We just have three more questions left, I think. Okay, so three, two, one. Ok, otra vez una pregunta, guys. Recordemos, una pregunta. ¿Claire, come to the party? ¿Vendrá Claire a la fiesta? Excelente. Ok, muy bien, guys. Ahora sí. Entonces, sí, sería Will, Claire. Come to the party. ¿Verdad? Will, sujeto, verbo y el complemento. Muy bien, guys. Excelente. Ahora sí. Vamos con la siguiente. Ok, so three, two, one. Ok, vamos. Perdón. <laughs> perdón, veamos la puntuación. Eh, acá poquita diferencia otra vez. Bueno, no, hay, hay más diferencia. Perdón. Hoy sí, Natalie se, se fue bastante arriba. Maricela está atrás casi por 900. No, más de mil puntos creo. Ok, todavía tiene oportunidad. Todavía está cerca. Luego Abigail y luego Carmen. All right, so let's go to the next one. So, three, two, one. Just two more questions, guys. Dice: Will Jenny university when she leaves school? Otra vez una pregunta: Jenny, universidad, cuando ella deje la escuela. Esto está fácil, ¿verdad? No se pueden equivocar. Ok, yes, so will Jenny go to university when she leaves school? Okay, ¿irá Jenny a la universidad cuando ella deje la escuela? Aquí está, go, Okay, will Jenny go, very good, vamos a ver. Ok. Entonces sí, eh, hay como mil puntos de diferencia entre Marisela y Natalie, lo cual está muy cerca, ¿verdad? Maricela ha contestado muchas buenas también y Abigail en tercer lugar y René ya subió al cuarto, al quinto, perdón. All right, so let's go to the last one, guys. I think that this is the last question. So three, two, one. Ok, otra vez, cuidado, cuidado, guys. It's late. Esta es una oración. Después tenemos otra oración después de esa. Es tarde. Tus padres enojados. Awesome, ok, very good. Muy bien, veo que sí prestaron atención. Entonces acá son dos partes, ¿verdad? Es tarde. Es como que, oye, hey, de sorpresa. Y luego tenemos otra oración que es una pregunta, ¿verdad? So, will your parents be angry? Tus padres estarán enojados. Eh, es tarde, ¿estarán tus padres enojados? Y así, ¿verdad? Ok, so that is the correct answer, guys. Very good job. 13 correct answers. So that's good. Good. Let's see. Vamos a ver cómo quedamos al final. Abigail, tercer lugar. Luego tenemos a Marisela en segundo. Y la ganadora fue Natalie, ¿ok? Muy buen trabajo para todos. Eh, felicidades a Natalie. Y felicidades a todos, todos, guys. Eh, de, ¿Ok? Hicieron un excelente trabajo. Marisela, pues, una pequeña diferencia, solamente como mil puntos. Lo cual a veces es por la rapidez, ¿ok? So. Muy bien, guys. Very good job. Las mujeres mandan, yes. Las mujeres mandan, muy bien. Aquí se ve, aquí se ve que las mujeres dominan, ¿verdad? Dominan el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros los hombres? ¿Por qué, ¿por qué dejaron que nos ganaran? A ver, ¿qué pasó? Ni siquiera en el podio hubo uno, pues, ni siquiera. ¿Qué pasó ahí? No, hombre, nos ganaron, nos aplastaron. Ok, guys. Bueno, ¿qué pasó? Pues nos dormimos. Es que siempre las mujeres son muy competitivas, ¿verdad? Ok. Bueno, guys, eh, así que eso era todo para ahora. Eh, ha sido un placer, de verdad, estar con ustedes. Muchas gracias por toda la dedicación que han tenido durante este mes y por estar siempre por para las clases de verdad ha sido un placer espero que les deseo muchos éxitos si ustedes van a continuar y en lo que sea que hagan muchos éxitos y pues si continúan en, con el programa pues tal vez más adelante nos veamos otra vez verdad así que muchas gracias guys It was a pleasure, It was teacher. Nice nice. Un placer, igualmente, guys. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye. Bye, bye guys. You, teacher. Bye, bye. Happy, happy. Thanks teacher, happy holidays, guys. Stay safe. Teacher. Bye. Happy holidays, too. Same for you, too, teacher. Teacher, eh, no sé ¿Sí? si nos podrían mandar por última vez las la diapositivas al grupo. Claro, claro, se las pueden enviar. No hay problema. Gracias. You're welcome, Fernando.